Bueno, como decía Charles Xavier, es hora. ¿Cómo estás, Carlos? Mars. ¿Todo bien? Qué difícil. Tienes que arrancar tan arriba, ¿no? Vamos a tener que hacer algo para solo el comienzo. Esto, a esta altura. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo andan los amigos del Instagram, los amigos del Facebook? Saludando, lo loco. Qué lindo estar haciendo de nuevo esto, que tanto nos gusta, que tanto les gusta a ustedes. Y bueno, que nos estén acompañando. Ahí ya hay más de 100 amigos conectados en Instagram. 120, correcto, y 30 tenemos por Facebook. ¿Qué te parece? Es un montón. Un montón de amigos, mirá. Y empezamos con los super. Sí, super. Así de una. Sin anestesia, ¿no? Las nuevas figuras de Funko de 10 pulgadas. Este detalle del... Sí, del vestido, todo. Ah, vestido. Y bueno, este ya había estado acá como con el Nagini. En formato chiquito, ¿no? Seguro. Para los que no lo conocen, esto es un pop de tamaño regular. Y esto es un pop de 10 pulgadas. Mega pop. Así que... Exacto, bueno, están en la tienda. Un montón de cosas lindísimas para mostrarles hoy. Así es. Tenemos una gran noche. Una gran noche. Tengo Estoy empezando a transpirar las manos. Tengo un hambre que no puedo más. Bueno, contarles que llegó Funko nuevamente. Llegó Funko al Funko Store de Uruguay. ¿Y está muy fuerte la música? No, que hables más fuerte vos. Que yo hable más fuerte. Sí. Y bueno, primera carga de junio. Vamos a empezar a abrir alegría y a mostrar todas las cosas buenas que llegaron a la tienda, ¿les parece? Sin duda, mirá, dicen por acá, alargué a los llaveros de Avengers. Qué buena remera, Fer, mirá. Bueno, la remera, hoy la tenía Mars, me la pasó para mí y no saben lo que es la remera de Mars. La mía, después la mía. Dice, es un exclusivo de Voldemort. No, este es un regular. ¿Es un regular? Sí, sí, sí. Ya que estamos, todavía no le mostremos. No le mostremos. Falta un poquito. Hay más grandes ahí también. Buenas noches, dice Matt Seré. Buenas noches, dice Federico Borges. Genio se los extraña, dice Juan Pablo de Mata en Facebook. Ahí va. Sí, en la cajita, Ni más ni menos. Mirá qué copado. Más o menos. De cale. Bueno, Diego quiere canje. Los llaveros de Infinity. Diego de la curva, ¿qué te vas a comprar? Vamos a arrancar con los llaveritos. El Diego, qué grande. ¿Quién es Diego? ¿Quién es Diego? Diego González. Diego González de Masterchef. Mirá. Está como Diego de la curva. Dieguito, arriba. Estuvimos hablando el otro día por Twitter. Qué loco. Se ve que la tele está arruinada y no hay nada para ver, que nos está mirando a nosotros. Pero gracias por vernos. Una máquina. Bueno, mirá, arrancamos. Querían dos llaveritos de Avengers. Llaveros de Avengers, mirá. Volvió. Más... Por fin. Estas cajas son... Aparte tenemos delitos nuevos acá. Que ¿Lo? Jamás tuvimos. Lo podríamos invitar un día a Diego que venga a presentar un unboxing, ¿no? Lo podemos ver, lo podemos dejar que venga un día a presentar cosas. Si quieres podemos arreglar. Yo me acuerdo, lo vi una vuelta en Montevideo Comics cuando se hacía en el Cine Central. Con eso te digo todo. Cuando ibas a Sí, cuando iba a mirar y me estaban saliendo barbas recién todo. Bueno, mirá. Volvió el martillito de Thor. Sí. Y vino el... Me voy a mostrar la descripción del millón. Impecable, sí. Este es el Arc Reactor de Iron Man. En realidad creo que este se ve en Iron Man 2, el triangular, si no me equivoco. Y un detalle. Glow in the dark. Está buenísimo. O sea que salís por la noche así, con tu Iron Man. Sí. Abajo de la camiseta, ¿no? Tranquilo, no. Puede ser que se escuche bajo en Facebook. Puede ser. ¿Voy a bajar un poquito la música? Bajale un toque. Sí. Lo nuevo de Frozen 2. ¿Llegó? Me pregunta My Cats, My World. Dice, ¿dónde la consigo? No sé qué estamos hablando, pero... ¿Cuánto cuesta el Glow? Y esos llaveros metálicos van a estar en la web apenas terminamos el unboxing. Ahí va, contales eso a los amigos. La web está cargada, pero está todo oculto para no generar falsas esperanzas, como decía la Cristina. Entonces, apenas terminamos el video, en unos pocos minutos van a poder ver todos los productos, los precios, comprar, programar sus envíos, programar sus retiros. Y no sé qué más le puedo decir. La web, ¿no? Que es hermoso. Escuchame, te iba a hacer una pregunta a vos, Mars, porque yo no le hacía la respuesta. Estoy irá. ¿Cuántos minutos después del unboxing? Y mira, tengo que hacer el banner, así que ponerle 5 y medio. ¿5 y medio? Sí. 5 minutos y medio y avisamos que está pronto la vuelta. No la saturen, en serio. Suave, no la saturen. Tranqui, la vez pasada ya viste cómo fue. ¿Aguanta ahora? ¿Aguanta? Y habían 80 personas simultáneas, tipo light. Recuerden que tienen compras gratis, envío gratis en Montevideo por compras superiores a 1.500 pesos. ¿Bien? Máximo 72 horas, free shipping a todo Montevideo. Al interior todavía no, pero se lo mandamos en el mismo día o en el próximo. Así que no todo está mal. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, nada, con lo que quieras. Lléname de amor. Vamos a hablar de lo nuevo
Sí. Sí. ¿Te parece? Exacto, dale. ¿Sigue alto la música? No, que vos hables más alto, porque los chicos de Facebook te escuchan muy poquito. No voy a gritar, debe ser porque es el otro celu. Mirá, vino el pack doble. Sí. ¿De dónde son? Preguntan por acá, disculpame. De Montevideo, Uruguay. Estamos en Pocito sobre Benito Blanco 1176. Si escribís Dark Side Bros en Google Maps, te aparece si el lo tiempo. Buscás, nos encontrás. Andamos exacto. Me gusta este pack doble. Opa. De Leia. Y. Han Solo. Han Solo, ¿no? Está. Esto es lindísimo. Esto es una escena. En la que te muestra que conecta y a los personajes. Esto, claro, atrás, claro. ¿No? Cosa que nunca habíamos visto a los personajes enganchados emocionalmente. Como en esta escena, ¿no? Son todos los Rudolphs, tipo, no me gustan los Scruffy, no sé qué. Y el tipo, vos que los Smugglers, yo que soy. Bueno, está, acá se notan totalmente enamorados y se dicen lo que se tienen que decir. Bueno, esta es la edición aniversario. ¿Viste lo que son las trenzas de Leia? Son como las de Daenerys. Nada que ver. Hola bros, ¿tienen una estatuilla de Batman? Me dicen por acá. ¿Estatuilla de Batman? No, estatuilla de Batman esta vuelta no vinieron. Pero capaz que la próxima ya bien, podemos conseguir. ¿No? Sí, Star Wars, dicen por acá, Star Wars. Llegó Azuka de Evangelion, vino Evangelion, pero no sé qué vino exactamente. Ahora vemos qué es lo que vino de Eva. Bien. De Evangelion. Mirá, volvieron. El conejito de Narcisser. El conejito de Narcisser. Y volvió. El Albert. El pop más inteligente que hay. Hablando de pops así. Pops inteligentes y pensadores. Te damos unas cositas para mostrar. ¿Puedo ir hasta ahí? No, todavía no. Todavía no. Vamos a seguir con Star Wars. Dicen por acá, dame un segundo que ahí escriben tanto que... Han pronto para la carbonita, exactamente, esa es la escena. Han pronto. Está en la previa. Mirá quién volvió. Volvió Kylo. El electrónico. Electrónico, Kylo. Y... Bien. ¿Se envolvió Sheldon? No. Queen, The Queen vino Brian May, exactamente, ese ya está disponible para comprar. Ya está en la web de ahí. Bueno, mirá. Este tiene. Hay que sacarlo de acá. La pilita. ¿A cuánto el Vegeta Gallic Gun Chase? Me dicen por acá, sí. Ah, pero qué vista. Sí. Bueno, como este. No me acuerdo, creo que está en la web. ¿Sale cuando? No. 1150, ¿no? Anda por ahí. ¿Volvió Misterio? No volvió Misterio. Opa, ¿qué pasó acá? Ahí está la diferencia, ¿no? El ruidito que hace Kylo. Si hace ruido. Pobrecito. Y el ruido que te hace Vader cuando tocas. Ahí es quien manda. Qué bueno es ser del lado oscuro, ¿no? Dicen por acá, Tano Cantoni, la web ya está actualizada. No sé qué tipo de pregunta es esa, pero... La web queda pronta. 5 minutos y medio después que termine el unboxing, está todo cargado, hay que darle de alta y ustedes ya lo pueden empezar a ordenar. A ver, exactamente. Bueno, ya volvió. Sí. Nuevamente volvió, aunque no debería volver más. Sí. El Doctor Strange. Míralo. Qué bien. Hoy cuando lo habilité, mandó una banda de mails de recordatorios de gente que le había puesto para que le avise al mail. Sí. Esto es lindísimo. Bien, esto lo vamos a dejar por acá. Bueno. ¿Qué hay de Depredador? ¿Alguien decía Han Solo en carbonita? Sí. Mirá lo que tengo. Qué lindo, este es hermoso. Y ahí sí, ¿no? Ahí estaría Leia prácticamente enfrentada, claro, a Han minutos antes de... No, minutos después. Minutos antes de que... cuando lo... Que se lo lleve a Boba Fett. Ahí va, claro. Bueno, igual ya está carbonizado acá, pero... Sé que Far la tiene que ver otra vez, pues se olvidó una partecita. No me entendiste. No, evidentemente. Luke, retorno al Jedi. Ese se hizo hace años, el que estaba todo negro de Jedi con el sable verde. Bueno, te mostré este. Porque en realidad... Esperá, dicen por ahí, cada vez más en los directos, a no perder la humildad. Jajajaja. Jamás. Never. Hay que acordarse de dónde venía. Falta Boba Fett para quedar completo, mirá. En realidad, esto es una historia muy particular. Este Funko Pop es un custom hecho por los chicos de Comunia Customs Argentina, ¿verdad? Exactamente. Es una medida, ¿no? Lo compramos hace
2 años, ¿no? 2 años y poquito. Para la segunda Adictos Con. Sí. ¿Estoy bien ahí? Sí, 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 impecable. Bien. Año después, Fungo, seguramente inspirado en el diseño de los amigos de Comunie, sacó este modelo. Que lo que tiene este modelo lindo es que te mueve el como coco, todos los de Star Wars, mueve la cabeza. Fungo exactamente. De Star Wars. Después el resto es igualito. Como pasamos los 200 hace rato en Instagram. ¿En así serio? Que, sí. Alguien que le saque una foto y después nos la manda. Please, porque... please. Dios, ese Han Solo, dicen por acá. ¿Viste? Andá, ponelo de la puerta, para los que no conocen la puerta. ¿Acá? O para los que todavía no han visto, recién nos empiezan a seguir en las redes, queremos decirle que tenemos una puerta de Han Solo. ¿Verdad? Ahí va, bueno, volvemos. Tenemos una puerta de Han Solo acá. Acá, acá estás, es donde pasa la magia. Así que bueno, vamos a ponerlo. Dale, cómo no, un instante de distracción según nuestras miradas, decía Cerati. Mientras tanto, vamos a dejar al Han Solo por acá. Los Hanes Soloses. Bueno, y tenemos. Recién decían de Frozen. De Frozen llegó esto, que es Elsa arriba del Nock. El Nock. Ah, está re bien. Bueno, es un Funko Pop Ride. De esos que vienen con un... ¡Ah, oh, no puedo! ¿Estás? Estoy. Bueno, con un vehículo. Gracias por avisarme de John Wick. Mañana lo encargo para mi hijo. Mirá, a Shirley Pereira le llegó una notificación. Efectivamente. Mirá cómo está este. Qué lindo, che. ¿Tenés algún llavero de alguna figura de terror? Sí, tenemos de Jason. Hay llavero de Jason. Sí, viernes 13, exacto. ¿Cómo queda esta Elsa, eh? Impecable, vamos a dejarla por ahí. Contame. Que después de hace mucho tiempo. Sí. Cierto. Con la túnica. Que se escribe en túnica en el buscador de la página. Aparece Harry Potter con la túnica. Pero además es cajita nueva, ¿viste? Sí, la versión nueva. Sacaron una tantita nueva. Y volvió también el Harry Quidditch. Pues esto es como la leyenda. El regreso del hijo prodigio. Qué bien. Bueno, Harry Quidditch con la escobita. Precioso, bueno. ¿Estamos? Sí. Stranger Things me están pidiendo por acá. ¿Qué más? El Batman. Iron Man dicen por acá. Clone Wars. Bueno, aparecen tantas cosas, no puedo. Espera. Mostrar el Stitch. Este es un Batman que volvió. Sí, el de. Este es el de 89, o sea, este es Val Kilmer. No, Val Kilmer nada que ver. Michael Keaton. Y este es el Stitch. Mira cómo está. 75, ¿no? Fernando. ¿Y qué pasó? Este es un plushie, mira, apretad la cabeza. ¿Viste? Este es para dormir avanzado, efectivamente. Claro. Hijo pródigo, me dicen por acá. Bueno, tomate, tomato, patata, potato, ¿no? Es más o menos lo mismo. Mira, también volvió para los fanáticos de Dragon Ball. Vegeta de la primera tanda, ¿eh? Sí. ¿Podemos ir años sin este Vegeta? Sí, una banda. Capaz que sí, ¿no? Una banda. Vamos a dejarlo por acá. Uno de los preferidos de lo que vino. Miranda del Diablo, ¿subiste de moda? Sí, ese vino. Sí, ahora te lo vamos a mostrar. Mirá qué lindo que está. Muy bien. Permiso. Sí, dale. Esto es bueno, buenísimo. Con la banda adentro de la bandolera ahí, qué bien. ¿Sabes qué? Yo en mi casa tengo el juego de cartas, el juego de naipes de Yoda. Y hay un montón de escenas de cartas con este... con esta cena. Tremendo. Mañana paso, dicen este por acá. Momento, Tuli Pop Uy está haciendo. Está haciendo un sorteo, Tuli. Sonidos, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, está haciendo un sorteo, sí. También. Sigan a Tuli y participen, que hay premios de Mexem, de. Bueno, hay premios nuestros, hay premios de él, hay premios de Stormbreakers y. Hay comida. Hay comida. ¡Opa! De Kebab House. Si hay comida, creo, ya creo paramos las rotativas. Con el kiosco. Bueno, mirá, los que pedían Evangelium. Exacto, acá hay uno. Este es Shinji. ¿Cómo me cuesta leer estas cosas? Mirá, los que pedían Stranger Things. Volvió Will the Wise. Vamos a ponerlo acá con algunos otros. Ahí va. El monstruo de carne que está por acá. Forky de Toy Story. Me muero con Yoda, mortal, dicen por acá. Marcia, anotado el pedido. Toma, este guardátelo. Mirá quién volvió. ¿Cómo se llama? Eleven, con los Egos. Esta es la primera temporada, fue el primer Eleven que salió. Después explotó todo, ¿no? ¿Ahora? Claro. Sí, sí. ¿Cómo olvidarlo?
bueno, por algo lo siguen haciendo hasta ahora, ¿no? Sin duda. ¿Hay amigos que quieran ver cosas de Naruto? Sí, recién preguntaron, sí. Algo de Zelda. De Zelda tenemos un montón de productos, pero no figuras. Sí, entra a la página, escribí Zelda, vas a ver todo lo que hay. Aparte, de la categoría de Nintendo. Dentro de la categoría de Nintendo, que es el primer banner que aparece, es hermosísimo todo lo que podés ver ahí. Mirá, nos da mucho placer poder mostrarte esta figura y te vamos a explicar por qué. Es el nuevo Naruto. Es la primera vez que este Naruto está en Uruguay y está acá en tu tienda. Así que disfrútenlo y aprovechenlo porque venían poquitos, ¿eh? ¿Es así? Sí, es así. No, me quedé pensando, ¿por qué corre con las manos para atrás? Si alguien me puede decir, yo no vi Naruto, perdón. No me hagas hacer la burla. No, es una personificación. The Walking Dead, sí, The Walking Dead volvió Alpha, Millón y volvió Daryl Dixon. ¿Qué anda por ahí? Mira, justo Fernando, tan atento siempre. Acá está Daryl con la ballesta, ¿eh? Buen Daryl y la gorrita blanca. Eleven, claro, ese Naruto, dicen por acá. ¿Cómo hace a preguntar eso? Es que el que no sabe pregunta, ¿no? Y así es como averiguamos las cosas. Atenti. Deeper Pines. Míralo. El Gravity Falls. Ese también, legendario. ¿Y? Y el Chase. El Chase, ¿eh? Atención. Sí, atento. ¿Cuántos Chase vinieron? Uno o dos, ahora me viene. Y volvió también Steve. Steve Irwin, mirá, el cazador de cocodrilos. Gran documentalista, si se puede decir, ¿no? Sí. Este, aparte con su zona de cuidado de animales en Australia, su parque nacional, digamos. Bien, ¿qué tenemos acá? ¡Oh, hoy otro más! El MTV Moon Person. ¿Te vas a ganar un premio hoy? No vamos a dejarlo por ahí. Ya, pero yo no hice nada. Mirá, qué bien. Del Mandalorian. Sabrán ni cositas del Mandalorian, por favor. Qué rico, mirá. Qué buena onda, ¿vos viste el Mandalorian? Sí, sí, lo vi. Viste que se la jugó, ¿no? Sí. Se la jugó al final de la temporada, dijo, chicos, apártense, esta va por mí. Esa vuelta la pago yo, como aquel reclamo, ¿te acordás? ¿Te acordás? En el micrófono del parquecito. La pago yo, le llega. Bueno, volvió también, sí, del Mandalorian, Mando, en el Lure. Claro. Este es grandísimo. Está precioso. ¿Qué? Con este, ya te digo que eres de los rides más lindos que oh, mirá lo que tenés ahí. El Town que mostramos esta tarde hoy en el preview. Lo mismo. BB-8, dicen por acá. No pudo llegar. Había escaleras y no pudo subir. Mirá, de Dragon Prince. Sí. Vino el otro que faltaba. Qué bien. Estos están re bonitos, está estos de Dragon Prince, buena, ¿eh? Qué buen diseño. Estaba buscando la otra. Tronos de Hierro, dicen por acá. ¿Tronos de Hierro? Sí. Mira, primero que nada te muestro estos, que no son de hierro. Son de PVC. Acá tenés a Daenerys y al Night King. Y a Jon, allá abajo. Y el Johnny. Acá está. Ahí va. Y aparte, esta majestuosidad, que es la réplica. No es de hierro, pero es muy réplica. Es de casting. Es como metal. Mostrame el fondo, eso es. Mirá. Y es original aparte. Efectivamente. Qué hermoso. Esto, bueno, alguien decía trono de hierro. Sí. No, detalles por todos lados. Esto es tremendo. Bueno, contame. Decime. Mirá, por acá. Vamos. De los juegos de mesa, ¿te acordás cómo se fueron estos justito para la... ¿Agarró la cuarentena? Sí. ¿Se llevar a todos? De repente todo el mundo quería un Funkoverse. Bueno, y aparte está en español. En español, no, ah, muy importante. Claro, sí, en español. Sí. Volvió la edición para 4 jugadores. Y ahora vino, que salió en español también, la expansión. Un set de expansión. Exacto, que agrega 2 jugadores más. Agrega a Ron y a Draco. El Draco. Y más misiones y más escenarios. Qué buena onda, ¿eh? Y también volvió al local el Funkoverse de Batman. ¿También en español? Sí, también en español. Este había llegado solamente en inglés. Exacto, sí. Y ahora sí, que sí. Salió en español, volvió. Mirá. Vinieron unos poquitos puzzles. Pero sí, pero son legendarios. Sí, no, iba a decir nada. Después iba a leer unos comentarios. Sí. Vinieron puzzles de 3.000 piezas. Opa. Para todos los campeones. No me decís el tamaño porque, mira, 82 por 115. O sea, 1.15 m por sí. 82. Hoy justo me preguntaban eso de qué tamaño eran los de 3.000 piezas. Bueno, vino Marvel, DC y Harry.
Castillo. Oh, está zarpado. Sí. Ah, es la misma marca de siempre, así que la calidad ya la conocen y es la de siempre. Como están golpeando la puerta. Dicen por acá, yo mientras leo unos comentarios, dicen, ¿tiene la familia de Mad Men? Nos falta Don Draper, que se acabó ahora este... dale, banca. Se nos acabó recién el... Ahí va. Pero bueno, si lo extrañas, te servís un whisky, un bourbon, así, con una soda, y estás pronto, ¿Qué más? ¿Cómo estaba ese troll? ¿Trono? Quiero saber de mi troll, ¿cuál es tu troll? Los losers de IT pueden volver, es complicado, ya está hablado. ¿Llegó la estatuilla de Iron Man? Sí, llegó la estatuilla de Iron Man de Infinity, no, de Endgame. ¿Qué llegó? ¿Sabes quién acaba de golpear la puerta? No. Nacho, de Cacho Burger. Esto si no se atendió. ¿Está ahí Nacho? Su, se acaba de ir, oh. Estaba en el auto mal parado. Dice, mostrarme. Y nos no mandó. Ya la bebida. Qué buena. Aparte, presentación. Dice, los vi gorditos, les mandé los vegan. Así que bueno, gracias. Galito de cebolla. Pero ahí no me vegan, que aguante. ¿Y acá? Los cheese balls. Ay, qué rico. Bueno, hoy no sé, hoy no. Me parece que no aguanto. Me lo comemos en el medio, ¿está? Sí, porque hoy no hubo en el receso. Está, va a estar bravo. Oh, gracias, entonces, Cacho Burger, ahí en Riverima Kitchen. Ya sabes, pueden pedir las mejores hamburguesas. Se parten la trucha con las vegas. Violentamente carne, deliciosas, de pollo, ¿no? De salmón tiene. Oh. El día por ahí de salmón, no sabes lo que es. Está tremendo. Así que gracias, Cacho, gracias, Nacho. Vamos a dar de comer ahora en breve. Sí. ¿Vos, seguimos? ¿Qué estaba vos? Nada, me dicen la estatuilla de Iron Man de Endgame, la de Diamond Select. Sí, volvió. ¿Está por ahí? Sí. Igual, mostrarme algunas otras estatuillas. Hagan un cuarto intermedio. Mira, acá está. Bien Fer comiendo vegano. Te dice Ale. ¿El hongo galletero de Mario volvió? No volvió. Negativo. Hermione Friends. Hermione vino algo. No acuerdo qué era. ¿Y Friends? No, ¿The Friends? No. Vino nada más. Che, tienen que sortear esas hamburguesas. Hay que hacer un buen sorteo. Un sorteo cruzado. Con Cacho, sí. ¿No? Sí, vos, mirá quién vino. La nueva. Tracer nueva. Es la que está corriendo. Claro, porque tiene sentido que Tracer es la que corre y que salga corriendo, ¿no? ¿Sabes quién más volvió? Flash, sí, de la serie televisiva. Pero están los nuevos pop de Black Widow. De la película que suspendió la cuarentena. Sí. Black Widow, mirá, la Natalia y la Black Widow, qué bien. Ya están acá, todavía no salió la película. Y los trajimos para ti. Para ti. Sí. Es una pinturita. ¿Sí? Es una pinturita. A ver. Es novedad aparte también. Solo acá lo vas a encontrar. Mirá cómo está. Oh. Muy bien. Leonardo da Vinci, ¿eh? Si habremos aprendido. O sea, digamos la verdad, pintura era un pequeño matiz. Pero lo que es ingeniería, anatomía, estuvo adelantado. Lo que pasa es que lo agarré mal. Si te digo décadas, es una mentira. Estuvo adelantado más de 100 años. Es una pinturita. Me salió mal, ¿qué vas a hacer? Sí, no, el tipo es. Ojo, igual hay algo que es cierto. Este también lo vas a encontrar solamente acá. ¿Sí? Ah, bueno, tiene algo en común. Sí. Como los nuevos pop de artistas, el de Da Vinci, como el de Da Vinci, sí, lo vas a encontrar en tu tienda, el Funko Store. Only, exacto. Los de Black Widow con traje negro, vino, sí, están los dos. Mira, este tiene traje negro. Y este tiene traje blanco. La pasa bien. Sí, cielos. Sí. No lo entendieron ahí. De Apex Legends, sí, tenemos. Los puedes buscar en la web tranqui. Sí, le quedan unos cuantos todavía. Bueno, saludos desde Colombia. ¡Opa! ¡Qué loco! ¿Quién es? ¿Rafa? Aguantá, a ver. Carol de May. No la saco por el nombre. Sí. Épico ese Van Gogh, me dicen por acá. No, Pokémon, la última tanda. La última tanda de Pokémon, capaz que la encontramos. Tal ahora, vez. Dame un ratito que vamos a averiguarlo en un rato. Lo otro que vino fue. Volvió. Negapato. Claro. Ya es como un clásico acá, ¿no? Se va y viene. Sí, cada vez que. Bueno, mirá. A vos que te gusta Pokémon, Marco. Como decía la Nelly Furtado, cada vez que te miro te vas, cada vez que te llamo no estás, ¿no? Me dijeron que te gustaba. Nada que ver. Bueno. Mirá, los nuevos Pokémonesios. Pipe conoce Pokémon. ¿Y hoy sabes lo que me dijo? ¿Qué? Me dijo, pa, el Pokémon más poderoso de todos. Sí, pero no era ninguno de esos. ¿No era ninguno de esos? No. Ah. Era este. Falta uno.
Le mandamos un saludo a Pipe que nos debe estar mirando desde algún lugar de Montevideo. Este era, ¿no? Efectivamente, claro, sí, no tenía sentido el lo que estaba diciendo. El Mewtwo, o algo así. Sí, pero Desencanto, ¿tienen algo? Sí. Bueno, ahí vamos, pará. Acá, mirá, está Bin, Kingsog y Elfo. Para eso es lo Desencanto. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un break? ¿Qué? Esperá, todavía estamos bien. Esperá que acabo de ver algo, me envió Garfield. Sí. Millón, miralo, muy importante. Millón con el look nuevo. Va, el look de la última temporada. Esto es hermoso. Esto es hermoso y te voy a explicar por qué. Sí. Porque vino el último pop que nos faltaba de BT21. Sí. Para conseguir la colección completa. Ahora tenemos los 7 pops de BT21. Y aparte es que, cada vez se escucha más, cada vez está más de moda. En breve lo vamos a estar escuchando acá. No lo creo. Así que ahora ya los pueden encontrar los 7. Imponente, imponente. Como decía Jim Carrey en la película Bruce Almighty, todopoderoso, decía B-E-A Beautiful, ¿verdad? Bien. Pues mirá, volvieron los pop de Iron Maiden. Cierto. ¿Los 4? ¿Toda la familia? Familia completa. Claro, pues vino y se extinguió, que fue la primera semana. Al toque, impresionante. Bueno, volvió. ¿Ah? Volvió Stephen King. Déjame mostrar algunas cosillas. El de Flash. Bueno, el Batman Red Sun. También Flash de la serie televisiva. Ah, mirá, ¿los viste estos? No, este. Los de Contra, ¿te acordás del Contra? Me acuerdo. Era... Jugar al Contra era como tipo... Me siento Rambo. Jugabas uno contra uno. ¿No? No. No, era, bueno, era cooperativo, era, sí, era fantástico. Ibas avanzando la pantalla. Sí, ¿no? Claro, era un arcade de plataforma. Y este tiene todos los pantalones pixelados, ¿no? Sí, espantoso. Volvió John Wick, sí. Volvió John Wick. Volvió John Wick. Vino el. Hablando de cosas. El Jawa, mirá, Off-World Jawa. No, ¿verdad? Viste que estos Jawas tienen otro color de vestimenta que los Jawas del. ¿No? Sí. Es porque. Sí, bueno, contame. John Wick, ¿no? ¿Lo había pedido? John Wick y, bien, y el perrín. Sí. O sea que esto es una precuela. Bueno. Nada, los Jaguars. ¿Dónde estaba el Jaguar? Ah, estaba allá en la banda. Igual no te va. Nada, los Jaguars se visten para camuflarse con el entorno, ¿viste? Que en el planeta donde están. Mira, volvió LeBron. Míralo. ¿Viste Last Dance? Por supuesto. ¿La viste bien ahí? Sí, sí. ¿Te gustó? Sí, terminaba con pulsaciones porque cada capítulo era una cosa de locos. Bueno, te voy a contar. Hablando de Last Dance. Llegaron los nuevos pods de Michael de la Universidad de North Carolina. Su majestad, sí, sí, ¿verdad? Sí. Con el. Lo tenés con el uniforme de calentamiento, con el warm-up suit, uh-huh. Y con la 23 de North Carolina. Imponente. Y viste que Michael dijo en los dos cuadros que jugó: dijo, gracias por ficharme en North Carolina, voy a ver si puedo conseguir campeonatos. Y después dijo, gracias por ficharme en Chicago, voy a ver si podemos conseguir unos campeonatos. Sí, tipo, historia, no. Historia, pa. Slash. ¿Está? Esto sí que es raro que esté acá. Sí. ¿Vos decís de quedártelo todo para vos? Hay que quedarse con uno. Porque sí. Esto sabes que no va a volar nunca, no, más. No, no, no. Es más, creo que en la web, en el stock, pusimos uno de menos. Sí. Y volvieron los nuevos. Volvieron no, pero los nuevos pop de Motorhead. Bien, Lemmy y el Bar de Pink. Qué bien, pero no estoy leyendo nada. Dice, tienen Chase, ¿cómo andan, bros? Todo bien. Alguien todo quería bien, ver, ¿no? Perdón. Sí. Quería ver el pegajoso este que está tremendo. Sí, ahí como queda. De Casa Fantasmas, ahí va. Los de Contra dicen, no. McGregor está un. No, McGregor. Dice, ¿qué sí. Precio el Batman grande? ¿El Batman grande cuánto es que valía? $5.90. ¿Vamos a comer? Vamos a comer, sí, ya está. Lo puedes ver en la web, pones Batman y te aparece el toque. ¿Les parece, amigos? Vamos a probar las hamburguesitas de cacho ahora en vivo. Sí. Y la seguimos mostrando. Porque tengo un hambre. Sí, sí. Yo estoy temblando. ¿Está? Toma, esto por acá. Vale. Esto no salió todavía. Es cierto, no salió todavía. Déjalo para cuando salga. Bueno, aguantame. Sí. Mientras, mirá, hablando de cosas increíbles, está el Mandalorian. Andá armando sacando la comida. Dale. Y apagate el aire porque nos vamos a congelar si no. El Heavy Infantry, esto viene a ser el. Si alguien juega al Call of Duty 2, es el que tiene la bar. ¿Te acordás de la bar? Sí, es verdad. Míralo. Está buenísimo. Bueno, acomodo acá por acá la cámara. Vamos a dejarla acá puesta. Perfecto. Ah, qué lindo, bueno. ¿Eh?
Salió escalera improvisada, es lo que hay. Todoroki algo, queda uno solo. My Hero Academia llegó. Hay un montón de cosas en la página, sí. Y creo que llegó, volvió de Q. Muy importante. No comas una cacho de burger en vivo. Bueno, verá que ahora viene el Fer. Yo mientras sigo leyendo unos comentarios. Yo, Robert de Cardos Press, qué bien. Roberto Sopeña es la persona que va a tu casa y te lleva todo lo que compraste en Darkside. Así que, ya sabes. Bueno, muestren algo, por favor. Ahora vamos a mostrar. Mira, este de Pokémon, ponele. Volvió Crash Bandicoot. Por acá. Alguna otra cosita por ahí. Ah, la Cenicienta vino, mirá. ¿Cómo queda? La nueva Cenicienta. La nueva Cenicienta, sí. ¿Vos, Gormas? Vamos a comer, dale, amor. Dale. Volvió Gamora. Estaba buscando un vaso y no encontré un vaso. ¿Lo encontraste? ¿Eh? Bueno, vamos a tener que comer entonces. No quedó, lo bueno. Vamos arriba. Bueno, amigo, yo soy Mars, el que está atrás de la cámara. Mirá la remera, yo le dije que tenía una buena remera, Mars. ¿Cómo queda? ¿Eh? Un gol. ¿Vos, esto es para vos? Sí. Este es el mío. Esto vamos a hacerlo rapidito. Sí. No la vamos a comer toda porque es mucho, ¿no? Oh. Ah, ¿querés salir de suyo? Inexplicable. Opa. ¡Buah! Es una pelota. Pues cerdo. Disculpen, no se habla con la boca llena, pero si no, ¿no? O hablamos o comemos. Mira lo que es esta Cacho Burger, la parte tiene mayonesa de remolacha. ¿Cómo? Y este ni siquiera es carne. Esto es lenteja pura. ¿Lo ven ahí? Tremendo. Bueno, yo le digo salud, Salud, de Marcio. Qué lindo. Está re fresco esto, recién hecho. Viene bien la cosa, ¿no? ¿Qué es lo más gusto de lo que vino? Los de Contra. Los de Contra son una parte de la infancia. Sí. Cerca, yo le chupo ahí, ¿no? Y me salteo. Que no puedo más hacer el pantalón. ¿Estamos pronto? ¿Has ido a comer la gente o seguirá mirando? No tengo ni idea, creo que se han ido. Porque esas hamburguesas están tan buenas. Vos, oh, gracias Cacho Burger. Pero cuando se quieren partir la trucha así, hablan con Cacho. Ahora después le vamos a dejar el teléfono y todo para que puedan pedir. Bueno, ¿qué queda para mostrar? Último. Está el de 10 ese grande. Vamos para. Para que vean que mostramos algo mientras comemos. Seguro. ¿Te lavaste las manos para mostrarlo eso? No. Vamos a mostrar este Joker de 10 pulgadas también. Está buenísimo. Bueno, yo te pregunto, ¿vos? Bueno, yo voy a ir rato más, pero hay que... El dedo llama. Voy a liar las manos porque... ¿Sí? Bueno, vamos arriba. Yo también. Ya vengo, amigos, me voy a lavar las manos. Bueno, alcohol en gel. Estamos pronto. Vendemos un poquito. Bueno, seguimos mostrando algunas cosas. Sí. Ah, mira. Vino este nuevo, este. Ahí voy por ahí. Acá. Ah, no agarraste la cámara todavía. No agarré la cámara. Está bolsa, amigos. ¿Damos la vuelta? Dale. Bueno, vení. ¡Opa! Bueno, acá estamos. Bueno, ya estamos de vuelta, ¿eh? Cargamos el tanque un poquito. Qué rico. Igual de. Seguiría. Sí, sin duda, sin duda. Ice Cube, ¿verdad? Sí. Gran película la de. Bueno, tuvo una banda que se llama NWA. Justo con todo el tema que está pasando ahora, ¿no? Sí, justo. Fue la banda que hizo la frase Fuck the Police en Los Ángeles, California, por todo el tema de Rodney King y todas esas manos.
Muy interesante. Perdón. Toda la movida que hizo él con la banda, que también estaba Dr. Dre, Eazy-E y otro montón de raperos que tuvieron tremendas carreras. De locos, de locos, de locos. Bueno, volvieron, sí. ¿Qué dice la gente? ¿Lo bien? ¿Comieron también ellos? Comieron, comieron, dice. ¿Comieron? Comieron, comieron. Mirá, unos cuantos comieron hoy. Sí. Probé. Mirá, te quería mostrar. ¿Viste? Es el pop de Miranda. Para todos los que habían pedido. Es cierto, sí, sí, sí. ¿Te sí. la moda? Bueno, ahí llegó Miranda Presley. Y. ¿Te acordás las figuritas de Eaglemos? Sí. Star Trek. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Cambiaron el packaging. Mirá qué lindo que viene ahora. Oh, qué bien. Acá. Mucho mejor que el que tenía antes. Sí, que una bolsita. Claro, por eso. Manual. Ahora vienen con. Mirá, con un manual. Va, con un ilustrativo. Para que con una mano se me complica. Ahí va. ¿De dónde tocar? Mirá, ¿qué botones tocar en la nave para que haya hiperespacio? Si un día quedas solo Warp, en el, warp speed, hiperespacio es en Star Wars. Perdón, si un día quedas solo en la nave, en el puente, que podés manejar. Sabes qué ¿no? hacer, ¿no? Bien, bueno. Volvió el Enterprise entonces. Bueno, dicen por acá. Comimos del tupper y nosotros comimos de la caja de Cacho Burgers. Sí, bueno. Mirá cómo quedó la caja. Ahí, a medio, medio. Merecen un Oscar ambos. No sé por qué. Demonios. No sé de qué estás hablando, M.F. Coleman. Que hicimos cuánto, como 25 unboxing ya. Sí, sí. ¿No? Solamente de Funko, ¿no? Funko, claro. Están los otros. Si no le buscamos la vuelta, capaz que se aburra un día. Che, mirá, vino sí. El Pennywise todo. Qué bien, el Pennywise antes, es como ver a Jack Nicholson antes de ser el Joker, ¿no? Acá lo ves en proceso. Ahí va. Y bien jugada eso, ahí va, Straight Outta Compton. Esa es la película donde está Ice Cube, exactamente. Muchas gracias, Mateo Durán. Bien jugada esa, dice lo mejor de lo mejor. Bueno, espera que me estoy... Ron Weasley, ¿tienen? ¿Están quedando rones? No, rones. Rones balabones, no. Bueno, mira, para terminar con The Last Dance, volvió el Jordan de 10. Sí. El 10 pulgadas, mira, acá estoy yo. De 10 pulgadas que vienen hoy, ¿no? Una banda. Tenemos Albus, Voldemort, el Joker y ahora. Sí. Y viene también Pennywise, que volvió en realidad. También, es cierto, sí, que se está por ahí abajo, ¿sabes? Atrás, si enfocar, vamos para ahí. Dale. ¿Cuál es el Pennywise? ¿Me lo señalas? Sí. Ese. ¿Te brilla mucho? Sí. Acercate un poquito, ¿eh? Ahí va, a ver. Ahí. Mucho mejor. Este es el Pennywise de 10 pulgadas, o sea, de 25 centímetros. Igual al Joker que acabamos de mostrar, ¿no? Mientras comíamos. Así que bueno. Quiero esa remera de Star Wars. Mirá cómo están las Cacho Burgers por acá. Qué bonito. Bueno, de Diamond. Mirá, Diamond, estaban preguntando justo. Tenemos una cosita nueva, que es el Superman. Si sí, no pude identificar todavía bastante, ¿no? Qué versión de Superman es. Pero bueno. Está. Y después volvió también un Thor. Sí. De Ragnarok. Exacto, con el martillo. Estaba allá arriba el Thor, pero ahora no sé, se llenó de. No lo puedo ver ahí. ¿Qué pasó, Thor? Estaba abierto ahí arriba, no. Pero ahora no está. Sí. Bueno, volvió Minerva también. Con el traje del Jule Ball. The Flash tiene algo, sí, está Flash, Kid Flash, Vibe, Jay Garrick. Mira, acá está Flash. Exactamente. Y está Vibe, que está ahí justo al costadito. Mira, esto para acá. Impecable. ¿Qué vino? ¿Que no dijimos nada? Hoy nos dijeron, hay unos genios en las redes que tienen todo de Harry Potter y resulta que eran ustedes. No, en serio. Qué grande. ¿Volvió Tony con el guantelete? Aún no. No, todavía no. No, eso ya les pasamos fecha a todos los que tenían. Todos los que son las preorders ya saben exactamente cuándo van a llegar, exacto. Bueno, ya mostraste Cinderella, ¿no? Sí, 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 sí. También de Umbrella Academy. Es cierto, este se había agotado. Y por acá está, mirá, Marx. De sí. La tal aniversario de Wonder Woman. Es cierto. Vino una más, pero no lo estoy pudiendo encontrar, la verdad. No es aniversario. I'm sorry to tell. Este es de Wonder Woman 2. Sí, eso. Un pequeño cable cruzado. Mirá qué bien que está. Otra también que está por salir la película en breve. ¿No? Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Espera. Vamos, vamos. Me lo pidieron muchísimo. Sí.
a veces hacemos caso, ¿no? A veces, solamente a veces. Los pop de Slayer. Bien. Son tres, pero vinieron los tres, pero no conté los tres. ¿Pues están los tres confirmados? Sí, sí, están los tres confirmados. Ah, vinieron toda la familia Slayer. El Kerry, el Tom y el Jeff. Están todos disponibles y van a estar en la web apenas terminemos el en vivo. ¿Está? Bien, qué bien. Che, de Marvel, ¿hay algo nuevo, dicen por acá? Sí, en realidad hay muy buenas novedades. Me acabo de encontrar este. Me costó un disparate encontrarlo. Ya lo encontramos. ¿Está? Bien, bien. Vamos a ir a hacer un crossover con Facu. Que él busca a Walter y nosotros buscamos a Wally. Bien, bien, bien. ¿No? Uh-huh. Podríamos hacerlo. Después vamos a hablar con él. Impecable. Che, escuchame, estaban pidiendo cosas de Marvel, ¿no? Esa mochila de Harry me llama, sí, sí, sí. Bien, te la voy a mostrar un poquito más de cerca porque está re buena. Bueno, anoto el consejo, Andrea Rojas, muchas gracias. Este otro también. ¿Qué tenés ahí? Los nuevos del videojuego que va a salir. Que en realidad un poco controvertido porque... Controversial, ¿no? Pues estaba terminando Endgame y dijeron, vamos a sacar un videojuego. Y en realidad no tenían las licencias de las caras de los actores. Los actores que vimos durante 10, 11 años, de repente no están en el videojuego de Endgame, de los Avengers. What? Bueno, me sentí un poco traicionado ahí. De Sherlock o de Doctor Strange tienen, sí, tenemos las cartas, los juegos de naipes de Sherlock y tenemos también el Doctor Strange que anda por ahí. Acá está Brian May, como decíamos, volvió Albus Dumbledore. Acá, mira. Bien. Más cosas de Friends. Nunca es suficiente las cosas de Friends, ¿viste? Las cosas que hay de Friends. Sí, no vamos a decir nada, pero. No. Entra a la página, escribí Friends y ya vas a ver todo lo que hay. Bien, esta es una estatuilla Diamond Select de Doctor Strange. Esta es sacada de los cómics, directo de los cómics. ¿Cómo queda, eh? Está grande esa caja. Aparte tiene la capa desplegada. Sí, claro. Sí. Ah, mira. Está re bien. Otro, mira. Sí. Qué bien, me enamoré de ese Doctor Strange. Está el pop de Iron Man. No, todavía no. Los que hicieron pre-order ya se van a enterar. Va, ya en realidad ya saben la fecha de arribo. Bueno, John Wick, muestren algo que no lo vi. Ahí va Fer a buscar John Wick. Gracias. ¿Cómo va? Bien, bueno, ¿qué más tenemos para mostrar? Andamos. ¿Estamos prontos? ¿Se nos pasó bien, algo? Andamos bastante bien. Y aparte de control, el laburito tenemos para hacer. Como decía el control, ¿no? Andamos armados. Mira, acá está la cosa que llegó de vuelta. Kirlen con el disco, ¿no? Garfield. No me la voy a colgar porque fue más encantado. Es como para ir al super y comprar discreto, ¿no? Ahí va, Slayer, sí, Slayer llegó. Hace un pequeño, acá justo está Kerry King. Capitán América, bueno, todos estos, Forky, Han Solo, John Wick, el nuevo de Naruto. Harley Quinn con el coso este. El Picho. Bueno, el robotito de Mandalorian. Einstein, wow. Un montón de cosas llegaron, ¿eh? Ahora apenas terminemos el vivo, vamos a estar activando la web. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás comiendo? Estoy comiendo, perdón. Sí, sí. Bueno, ahí voy para ahí. Pues yo también quiero comer. ¿Qué te va? Ahí está. Bien. Bueno, entonces estamos listos, ¿nos vamos a seguir? Sí. Bueno, amigos, como siempre, muchas gracias por mirarnos casi una horita hoy. Hoy estuvimos prolijos, ¿no? Sí, sí. Como siempre, gracias por estar ahí, por venir a la tienda, por seguir comprando. Y bueno, esperemos que disfruten las cositas que llegaron, que es para ustedes, ya lo saben. Arriba. Nos vemos.